La oculoplastia es la parte de la oftalmología que se encarga de la zona periocular, tanto de los trastornos patológicos como de la parte estética. La zona periocular comprende los tejidos que rodean al globo ocular y lo protegen, los párpados, las cejas, la órbita, el lagrimal. En todo el mundo, la oculoplastia forma parte de la oftalmología. Es cierto que muchas veces colaboramos con otros compañeros, como son los cirujanos plásticos, maxilofaciales, neuroradiólogos u otorrinos, para resolver los problemas del paciente de esta zona. Los problemas más frecuentes son los derivados del envejecimiento, es decir, el exceso de piel de los párpados superiores e inferiores, las bolsas de grasa en los párpados inferiores, alteraciones de las pestañas. También son muy frecuentes, debido a la exposición del sol aquí en España, los tumores y después el lagrimeo por la obstrucción de la vía lagrimal. Dentro del párpado existen dos compartimentos, el compartimento interno, donde están las bolsas de los párpados, y el compartimento externo, que son la piel y el músculo. Entre ambos compartimentos existe un septo o tabique que con la edad va perdiendo fijeza y hace que el compartimento interior empuje, con la bolsa de grasa, empuje hacia el exterior, al músculo y a la piel. El tratamiento es un procedimiento quirúrgico que se denomina blefaroplastia, que consiste en la eliminación del exceso o la recolocación de la grasa y la eliminación de músculo y tejido de los párpados. Es un procedimiento bastante sencillo, se realiza con anestesia local y sedación del paciente de forma ambulatoria. Habitualmente se hace por la parte externa la mayoría de las veces, aunque también se puede hacer por vía interna, por la conjuntiva. Cuando lo hacemos por vía externa hay que suturar la piel, que esta sutura la retiramos entre 10 o 15 días y tenemos cuidado, sobre todo como los párpados están muy vascularizados, de los hematomas y de las cicatrices que se pueden producir en el posoperatorio inmediato. En principio, esta es una cirugía que tiene dos vertientes. Hay una parte estética y después hay una parte funcional. La parte estética estaría indicada para todas las personas que quieren mejorar su imagen, su aspecto exterior. En cuanto a la parte funcional, está indicada para resolver patologías. Por ejemplo, el exceso de piel del párpado superior puede limitar el campo de visión, puede haber alteraciones con las pestañas que rocen el ojo, para mejorar el síndrome de ojo seco. Para todo eso también puede estar indicada la blefaroplastia.